¡Guasa la raza! ¿Qué tal, mis neas? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez les traigo otra salida, aparte de la diferente que ya habían visto, ¿listo? Esta salida es un poquito más compleja, un poquito más difícil, pero de igual forma les recomiendo tener una asistencia, una ayuda o colchonetas, alguien que les pueda asistir esta salida, pues para que la puedan realizar de mejor manera sin meterle miedo y que puedan progresar de manera más conjunta, ¿listo? Chicos, esta salida se llama salida mortal, viene siendo este truco algo así. La droga. Arriba es frío, pero igual insola. Yo sé que no me invita pa' que no lo parte. Chicos, para hacer esta salida se necesita muy importante realizar, dejar estirados los brazos, utilizar fuerza de abdomen, mandar las rodillas hacia el pecho, ¿listo? Esto es un truco no tanto de sacar fuerza, aunque necesita fuerza en abdomen, pero es más de llevar la inercia del cuerpo y aprender a controlar su propio cuerpo, ¿listo? Este es de mucho miedo, mucho rigor. Chicos, entonces, fuerza en abdomen, balanceo, recoger las rodillas hacia el pecho, soltarse de las manos y tener obviamente la asistencia de alguien, ¿listo? En primer lugar, o primera parte, o primer paso, como lo quieran decir, sería tomar un balanceo leve pero controlado, algo así. Chicos o chicas, cualquiera que esté empezando la calistenia, el segundo paso vendría siendo mandar una posición de tuk bloqueando los brazos, ¿listo? Sería algo así. Después de que ya hayan tenido el balanceo, hayan tenido la fuerza para mantener ese tuk, viene el tercer paso, que es combinar los dos, ¿listo? En esta no tienen el tuk tan separado, en esta meten las rodillas más hacia el pecho. Vendría saliendo algo así. Para el cuarto paso, y muy importante, esto es lo que les da la salida mortal, y es mandar la cabeza hacia atrás, güey. Cuando manden el balanceo, manden las rodillas a tuk y luego al pecho, ahí enseguidamente tienen que mandar la cabeza hacia atrás, duro, con inercia, con fuerza. Chicos, creo que vendría siendo el último paso, el quinto si no estoy mal. Muchachos, ya queda simplemente soltar la barra. Entonces, fusionamos todo. Con el balanceo que llevamos, vamos a mandar las rodillas hacia arriba, ¿listo? Ok. Cuando mandemos las rodillas hacia arriba, el siguiente paso sería tomar el balanceo, fusionar los dos pasos, obviamente, a que quedar aquí. Cuarto paso sería mandar la cabeza duro hacia atrás, ¿listo? En este quinto paso vendría siendo, antes de soltar, disculpen, tomar la inercia con la barra. ¿Qué pasa? Si nos soltamos muy rápido, vamos a jodernos el cuello, y si nos soltamos muy lento, nos vamos a pegar con la barra. Bueno, la idea es, cuando vayan balanceados, no esperen a que estén aquí y se sueltan porque se van, ¿listo? Y tampoco se dejen agarrados, porque si se dejan agarrados en la inercia, aquí si se dejan agarrados hacen la mortal, pero se pegan contra la barra. Y la idea es hacerla de manera que ustedes se sientan cómodos para poderla realizar, ¿bueno? Entonces, el siguiente y último paso sería tantearla de manera que ustedes la pudieran hacer, algo así. Chicos, ahora sí venimos al sexto y último paso, que vendría haciendo con el cabeceo duro, las rodillas hacia arriba y hacia el pecho, simplemente soltamos las manos, ¿listo? Ojito, es más difícil de lo que parece, por eso les digo, antes de soltar la mano, pídanle ayuda a alguien, tengan inercia con alguien para que ustedes entren en confianza y evitar lesiones a futuro, ¿listo? Esta es una salida ya un poquito más avanzada, entonces, de igual forma tenemos que ir avanzando y progresando, así que practíquenla, y vendría siendo algo así. Ahora, el proceso de revisión también es muy rápido y sencillo, así que no se lo pierdan. Y listo, chicos, eso sería todo por el tutorial de hoy. Salida mortal, no se les olvide el nombre, son 6 pasitos los que les acabo de dictar. Ojito, poquito a poquito, con asistencia, colchonetas, con el que le pueda ayudar a sostener, que les dé giro. Practíquenla demasiado. Este es un truco con un poquito de rigor, y este truco podría salir entre 1 y 3 semanas. Entre 1 y 3 semanas, dependiendo de cómo le meta, cuánto lo practique, cuántos días a la semana.
eso es cosa que va solo en ustedes. ¿Listo, chicos, chicas? Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le están dando a la serie. A lo bien, se les quiere. A lo bien, se les quiere un montón. Espero puedan seguir por aquí. Por ahí les dejo comentarios. Vamos a compartir unas historias para que este video llegue a más gente. No siendo más, se les quiere. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale?